Muy buenas a todos, soy Heldok. Y como veis, estamos en The Escapist 2. Es una beta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Este no es el juego final. De hecho, creo que está el tutorial y dos primeras... Las dos primeras prisiones o algo así. Está en español, lo cual me mola. Historial delictivo, ayuda, marcadores... Y es personajes. ¡Hoy! ¿Puedo hacer personajes? ¡Vale, voy a hacer personajes! Vale, para enseñaros un poco... el diseño y tal. Vamos a poner aquí a Pakichu, por ejemplo. Vamos a hacerlo así mismo. Vamos a elegir la forma de la cara. He bajado el volumen porque supongo que antes os han explotado un poco los tímpanos, digo yo. Y aquí pelos tenemos diferentes y tal. Está muy guay, se puede hacer bastantes cositas. Más cosas que en el 1, sí. Vale. Me gusta el pelo así. Oye, tiene que ser algo rubio, ¿no? Si es Pakichu. Uy, espérate. Me mola, sí, sí. Barbas. Vamos a ponerle... Yo ahora mismo la llevo así. Así que, ¿por qué no? Le he puesto un gorrito de estos a uno. Porque me ha molado. Bien. ¿Por qué no? Y unas gafas amarillas también. Todo amarillo. Que es Pakichu. Nah, he hecho cuatro, ¿eh? Paco Kun, Madafesio, Vito Carapito y Pakichu mismo. Da igual. Vamos para atrás. Me mola que esté en español, ¿eh? Me mola muchísimo. Jugar. Bienvenido, prisionero. The Escapist 2 es un juego de mundo abierto en el que tu objetivo es escapar de prisión. Hay muchas cosas diferentes de las que puedes hacer en el juego y muchas formas distintas de escapar de cada prisión. Como escapes, depende de ti. Si eres nuevo en The Escapist 2, es un buen lugar para empezar. Es Prezint 17. Es un breve tutorial que te enseñará los controles. Vamos a hacer el tutorial, como digo. Vale, aquí son coleguinchis. Así que no. No, aquí. Va para allá. El 2 me pareció un pelín frustrante, en el sentido de que era todo muy random. Entonces apuesto a que quieres saber cómo escapó el gran Robinson, ¿no? ¿What? Vale, si quieres, vamos a verlo. Ponte mi piel unos minutos y te lo contaré. Está en una isla ahí desierta, como que han escapado ya, ¿no? Y así es como lo conseguí. Y él cuenta la... ¡Ah, qué bueno! Vale, y esto aquí como veis es porque es una beta, ¿eh? Simplemente. Luces fuera. Ah, maravilloso, muy bien, sí, sí. No veo nada. Me encanta verlos a todos bien, tal, tal. Abrí el escritorio con él y cogí todo lo que había dentro pulsando BIR. No, espérate. ¿BIR? ¿Qué es BIR? Vamos a suponer que es esto. ¿Cómo se ve, eh? ¡Qué diferencia, tío! Pulsé Q y la hice, lo resalté sobre las dos cosas juntas. ¡Mira, tío! ¡Qué bueno! El calcetín que... la maza esta. Ah, la clave del éxito es no llamar a dedo, o sea, la flecha amarilla para que me guiara hasta la siguiente tal, tal. El pase de lista intentando no ponerme nervioso me preguntaba, ¿sabrán que estoy tramando algo? ¿Que tenía un plan? Respiré hondo para despejarme y intenté tal, tal. ¡Qué bueno! ¡Limpiaos detrás de las orejas! Me acuerdo. Se ve súper bien, ¿eh? Se ve súper, súper bien. Comparado al 1, madre mía, qué diferencia. Vale, aquí tenemos... energía... ¿será? Vida, y esto de aquí no sé. ¡Pipi Bob! A mí no me ha tocado hacer nada. Primándoles del miedo, como lo había hecho con los valores modernos de la ciudad. Un preso llamado Chuck me resultó muy útil. Tenía la impresión de la flecha verde. Tal, tal, tal. No sé ni quién es. De hecho, me he perdido. Pip, tú eres, ¿no? ¿Qué pasa, Pip? No sé muy bien qué tengo que hacer. ¿Librando? Chuck. Chuck. ¿Quién es Chuck? Chuck. ¿Eres tú, Chuck? No, tú eres Bob. ¿Dónde está Chuck? Ah, la flecha verde, Heldon. ¡Hola, tío! ¡Qué bueno! Vale, Chuck. Estoy buscando a Chuck. Chuck. Tú eres Chuck. Bueno, porque a veces falla, pero esto es porque es una beta, ¿eh? Simplemente. Ya lo veis aquí. ¡Uy! Le he dado. Estoy consciente de coger la llave, toné. Ajá. Entonces me dirigí rápidamente a la sala de pruebas que había enfrente usando la llave. Otro más que muerde el polvo. Pero ese trabajador resulta todas las herramientas para robarlas. Qué bueno, tío. Vale, el pico de Robinson. Momento, voy a poner el bote de crema solar. Me estoy quemando. Bueno, sabía que el lugar es el donde estaban las herramientas. Además, uso la flecha verde para guiarme. Ah, no. Se ve súper guay, ¿eh? ¡Madre mía, qué diferencia! Ajá. Esto está tapado.
Qué bien. Sí. ¿Descanso o no? ¿Cómo se hacía, tío? No. ¡Ay, no me acuerdo! ¿Cómo era? Para quitar la sábana. No me acuerdo. Alt. No. Espérate, ¿dónde saldrá? Controles, es lo que quiero. Claro, es que el problema. ¡Ah! Es que es una beta. Dame un segundo. ¡Ah! Es manteniéndolo pulsado. Manteniéndolo pulsado. Espérate. Aprenderé a hacerlo, ¿eh? Dame paciencia. Tened paciencia conmigo. Es que me da un poco de miedo que está el policía aquí. Me va a ver. Vale, esto para usar. ¿Dónde ha sido manteniéndolo pulsado? Pues yo que sé. Por eso estoy un poco que me hago el lío y tal. ¿Cómo lo he hecho, tío? No. Quiero usar esto, tío. Pero quiero poder usarlo, porque no sé usarlo, tío. Soy un paquete, ¿vale? ¿Qué le voy a hacer? ¡Ay, con el espacio! Vale. Con el espacio lo hago. ¿Te suena el dicho que me voy a enojar? Con el tema, tal, vale. Poco a poco, ¿eh? Lo voy pillando poco a poco. Claro, es con el espacio, tío. Chachi. Pues yo te voy a dar a comer, mis niveles de energía estaban muy bajos. Espérate que me lo quite. Solo flecha verde para guiarme al comedor. Vale. Básicamente es culpa mía, porque no me aclaro un poco. Soy un poco especial. Pilla la bandeja. Pilla la bandeja. ¿Cómo? Usa la flecha. Cogí una bandeja sucia de la mejor calidad con E. Mola, porque es que le doy a la E y pasa un poco de mi cara. Ahora. ¡Cógela! Ahora es porque es la beta, por eso va así, ¿sabes? Vale, es que si tienes el menú abierto no puedes. He tenido que cerrarlo, ha sido un poco raro. Comer esta. Conseguí una vomitar comida que nos daban. Podrido. Con los niveles de energía repuesto de libertad como único. Conseguí una vomitar. Vale. O sea que sigo, ¿no? Con mi plan de fuga. Vale, Geldo, es porque eres un paquete y no eres capaz de hacer las. Tenía esto abierto. No sé cómo, pero lo tenía abierto. Y eso es lo que no había que hacer. Tenía que cerrar el menú, básicamente. Es una beta, entonces por eso va como va. Escritorio con E. Cogí todo cruzando los pies. Tijera Robinson, adrenalina. The fuck. He pensado que cogí el escritorio y lo puse debajo de la rejilla de ventilación en el medio del marcado. Ah, vale. Vale, ahí, así se ven las rejillas de ventilación, ¿no? Vale. No sé por qué me he sentado sin querer, pero. Vale, ahora vamos a abrir esto con las tijeras. Estoy demasiado cansado, ¿en serio? Ah, vale, la adrenalina. Perfecto. Vámonos, seguimos. No sé dónde están los niveles, aquí. Ah, vale. Subo. Pues, bueno, después de esquivar de eso, me equipé el cúter y conté la energía de ventilación cerrada con el espacio. Vale, esto de aquí. Buah, pero es que esto es complicado, ¿eh? Es que el de Escapist, el 1 ya era complicado y este parece que también. Me va a costar muchísimo, tío. Que si queréis salir, lo hacemos. Todas las luces se encendieron, uno de los guardias se dio darse cuenta, el pánico se apoderó de mí, pero como. La cogí con E. Ay, Dios mío. Que se lía. Qué bien el. Mola mucho, eso funciona guay. Funciona guay esto, básicamente. Vale, esta es la alarma, vale. ¿Qué? ¿Aún más? ¿No? De todos modos, cuando tenía el hoyo completo, la solté con él. Tengo que soltar la pala. Estoy pulsando, pero no. Pasa un poco de mí. A ver. Quiero entrar aquí. No es tan difícil. Geldo, a ver, ahora, cierro el menú. ¿Puedo? Sí.
Una vez que cierras el menú sí que te dejan. Sigue escapando. Vale. A veces cierra el menú, a veces no. ¡No! Así. Vale, oye, ¿y esto? Vale. Vámonos. ¡Nos vamos de prisión! Pero bueno, es lo que me digáis, ¿eh? Si queréis... ¡Ay, Dios! ¿Qué estoy haciendo? Ah, estoy cavando hacia arriba, vale. ¡Vámonos! Uy, cogí un objeto que me interesaba con la E. Vale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos vamos de prisión! El tutorial. Vale. ¡Libertad! Vaya, fast de Robinson, en serio. ¡Wilson! Me falta Wilson por ahí. Me sorprende que aún no me... dudo que ahora me puedan atrapar. Te van a pillar, ¿verdad? Mira qué bonita. Mírala. ¡Quieto, Robinson! ¡Ay, Dios mío! No, no te han visto, ¿no? ¡Vaya! ¿Por qué has tardado tanto? ¡Chachi! ¡Vale! ¡Mola! Entonces, no sé, supongo que jugaremos unos... No me lo voy a pasar entero, supongo. No lo sé. Pero en fin, no. Thunder Parks. Vamos para allá. Thunder Parks 2.0 es la primera prisión en condiciones. No obstante, los guardias no te permitirán salirte con la tuya. Este es un juego complicado. Vale. Consejo: sigue la flecha amarilla para asistir a las rutinas y pasar desapercibido. Explora bien la prisión, mantente alerta de cualquier punto débil. Encuentra los materiales que necesitas para crear herramientas para tu vida. Intenta mantener bajo tu nivel de llamada de atención y seguridad para evitar problemas. Vale. Se abrirte camino por la verja de la prisión. Así están bien. Ok. Yo que sé, da igual todo. Pero se ve muy chulo, ¿eh? Se ve muy, muy bien, tío. Ah, puedo crear vacantes. Si le pego una paliza al, yo que sé, al que tiene que limpiar la ropa, puedo hacer una vacante y me mola. Esto es Paco. Paco Kun. ¿Por qué me sale como un insulto, Paco? Soy Paquichu, venga. Pero eso es chulo, un logro. Pero voy a hacer el press, tu reforma comienza aquí. Sí, sí, sí. Madre mía, qué pintas tiene Paquichu. El pase de lista es obligatorio. Si no, se bloqueará si no estás presente. La verdad es que sirve en la cantina, es una gran fuente de salud y energía. La sala de control se ha informado de los intentos de fuga. Oh, mira. ¿Qué me dices? Aumenta tu inteligencia leyendo nuestros libros. ¿Qué es aquí o qué? Ah, vale. Vale. Ok. Y usa el libro para aumentar tu fuerza y velocidad. Parece que me están diciendo cómo fugarme. Consigue dinero visitando a nuestros agentes de empleo. Chachi. Te asignaremos una de estas salas para que te acomodes. Como puedes ver, tenemos un equipo de grabación estos días. Por favor, no interrumpa su grabación. ¿Le puedo pegar una paliza al tío que sale ahí? Porfa. En directo. Vale, aquí estoy. Sigue la fecha amarilla hasta tu siguiente rutina. Sigue las rutinas para evitar tal, tal, tal. Si no se lo guardes, vale. ¿Qué tengo aquí? Pila, lámina de metal, fruta, pañuelo, poca cosa. Ah, puedo tirar objetos, claro, como en el 1. Vale, espérate, voy. Ostras, tío, pero que puedo hasta bloquear, madre mía. Cambiar de objetivo y todo. ¿Dónde tengo que ir? Aquí. Estoy. ¡Ay! Esta gente es la que podía comerciar, ¿no? Ok. Sí, sí, vende esto. Por 60 monedas, estafa. Siempre tiene razón, lo que tú quieras. Clavos, cinta americana, madera. Estos tienen misiones, ¿no? Que te dé la cara de James y le inundas el baño. Ahora mismo no. He comprado esta revista, pero he descubierto que he robado. No voy a cargar con la culpa, es que desaparezca de mi vista. Vale. A registrar hoy son. Vale, la mía no. Aunque da un poco igual, no sé. ¿Esto qué será? Vale, entonces ahora desayuno. Vale.
Uf. En fin. No, perdón, perdón, que me le he pegado. Que le he pegado, tío. Que me quiere pegar ahora. Que ha sido sin querer, le he dado clic. ¡Señor guardia! ¡Que me quieren pegar! Estoy comiendo, a mí déjame. Estoy comiendo. ¡Tío! ¡Tío! Porque es mi primer día y ya la tengo que liar. Me han pegado, señor guardia. Este es el cámara, ¿eh? A esto le tengo que pegar yo. Al juez Lacroix este. ¿Te apuntas luego a unas copas, the fuck? Tío, me podría dejar en paz, ¿eh? Queda nada, quedan 10 segundos. Me encanta el mapa, ¿eh? Ay, ay. Ay, ay. ¡Déjame en paz! Descanso, vale. Descanso, descanso. Vamos a mi celda y como venga el enemigo, yo me tiro una paliza este. Destruye la revista de Charlie. Tiempo, tiempo. Se ve súper guay, ¿eh? De verdad, me encanta cómo se ve. ¿Qué? ¿Sigues? ¿Sigues por aquí? ¡Toma! ¡Toma! Y me pegan a mí, tío. Yo es que flipo. Gané, sí, claro, hombre. Si me pegan entre dos, creo que ha ganado. Ahí, ahí, pégale. Levanta, levanta. Pakichu, levanta. Levántate. Ah, me tienen que curar, en serio. Todo por haber hecho clic sin querer, tío. Me parece súper injusto. Tío, llévame más lejos, a ver si puedes. Conforme salga, le voy a meter a este. Doctor Amor. Oh. Vale, se cura bastante rápido. ¿Puedo moverme ya? Sí. Sí, tengo que deshacerme de la revista, yo creo que sí. Está muy guay, ¿eh? ¿No puedo pillar el mocho? Yo que sé, pegarle con alguien, a alguien con el mocho. Oye, tú. Este es mi cuarto, ¿eh? A ver qué haces. A ver. No. Yo no tengo una revista. Fuck. Pensaba que tenía la revista yo. Ya veo que no. Pero bueno. Hola. Lee. ¿Qué tengo que hacer? Ah, tengo que mantenerlo aquí, entre los dos. Ah. La han cambiado, ¿eh? Antes había que hacer clic a lo loco. Mola, tío. Vale, estoy viendo que se me va gastando la energía. Qué chulo, tío. Vale, me gusta más, ¿eh? Porque la otra forma era un poco machacar botones a lo loco. Y eso era un poco patatero. No estoy en peligro, soy en peligro. Relájate, ¿eh? Que aún entro y te doy. ¡Ah! ¿Que puedo jugar online? ¡The fuck! ¡No me digas esto! ¡No me digas esto! ¿Podré jugar online? Pues si puede online, ¡madre mía, chaval! Me voy a liar a puñetazos con todo lo que pille. Te lo digo ya. Ay, dime que se puede online, por favor. Gay, tienes una lima, ¿eh? Eso mola, la lima mola mucho. Pero no tengo dinero. No, no, no. Si es que no tengo dinero. Quiero robar. Ja. Vamos, 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 vamos. ¿Qué hay? Tienda americana. Yo qué sé, mismo. No. Espérate. ¿Almuerzo? ¿Ahora? No corráis, que os vais a hacer daño. Vale, vale. Ay, ¿cómo se tiraba esto, tío? No, así no se tira. Ay, no me acuerdo cómo se tiran las cosas. Pues te lo voy a meter a ti. ¡No, no, viene policía! ¡No! Mira, se está enfadando. No, 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 no. Perdón, 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 perdón. Se está enfadando porque llego tarde, realmente. Vale, vale, vale. Estoy llegando. Estoy llegando, la verdad es que está súper lejos. Vale, aquí estoy. Estoy aquí, estoy aquí. A comer. Uf. Madre mía. Pero sí, me va a costar la vida, ¿eh? Porque es que, no sé por qué, de Escapist, el 1 ya me costaba muchísimo, tío. Pero que me cuesta una barbaridad. No, no sé por qué. Escapar de la prisión se me da bastante mal. 59. Vale. ¿Tengo trabajo yo? No, no.
No me han dicho nada. Me gustaría saber si te ocurro. A ti no te puedo hacer nada. Esto solo puedo son las celdas estas de... Oh. Ay, 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 perdón. ¿Perdón? Madre mía, tío, la gente siempre está de una mala leche. Vale. Alguien la No más excusas, Pakichu, pero si no tengo trabajo. Ah, sí que tengo trabajo. Acabo de ver ahora la flecha, ¿qué te parece? Ya voy, ya voy. Destruye la revista, no sé ni qué revista es. No sé ni dónde tengo que ir. ¡Que ya va! Madre mía, tío. Una pintada. Oficina de empleo. Debes ser oficina de empleo si no tienes un trabajo. Hablar con los trabajadores de la oficina de empleo se recompensa con dinero. Vale, pero ¿y qué tengo que hacer? ¿Dónde está el talón? ¿Adivinar qué? ¿De qué? ¿Qué dices? Hora de pensárselo. Vamos a comenzar con esto. Tengo que irme. ¡Ah! ¡Simplemente eso! ¿Y me han dado dinero? Tengo 10. Ah, pues sí. ¿Ya está? ¿Really? Bueno, ok. ¡Fuerza! ¡Ah! Esto sigue siendo machacabotones, ¿eh? ¡Ah! Oh, eso mola menos. No me gustaban los machacabotones, tío. Vale, que me suba la fuerza porque, macho, aquí me he pegado unas palizas. Simplemente sin ni hablar. Por alguna razón me pagan por ello. Vale. ¡Ah! ¡Yo ya estoy aquí! ¿Habéis visto? Soy súper aplicado. Vale. Vale, ha subido un puntito, entonces no sé si descansando sube. Vale, vamos. Voy a machacar a todo el mundo aquí. Tengo que encontrar dónde está la habitación del tal Charlie ese para destruir la revista. Pero es que no tengo idea. Vale, dale, dale. ¡Ay, no! Mira, mira, cómo hacer ejercicio ahí. Con la pelotica. Y como digo, es una beta, entonces puede ser diferente, ¿eh? Saquear con la E, mantener para recogerlo. Es que hay policía, no puedo hacerlo. ¿Puedo otro de estos o qué? No puedo, tío. Ah, es que no puedo. Me cachis. ¡Matarse! Que necesito que os peguéis y saqueo cuerpos y eso. ¿Y ahora qué? ¡Ducha! ¿Dónde es? Abajo. Por lo que veo. ¡Ay! Se ve todo un taco. Se puede salir por aquí. En fin. A la ducha. No me miréis, ¿eh? ¡No tiréis jabón! Que os veo venir. Ah, son duchas individuales, ¿eh? ¡Qué guay! Madre mía. Un tío se ha liado ahí con el mocho a hostia. Vale, lo bueno es que me sube la resistencia, cierto. No juegues conmigo, vale, vale. La gente tiene muy mala leche por aquí, ¿eh? Fuerza, físico... Será cardio, me imagino. E intelecto. Oh, creación. Taza de té. Unión de maderas, arma. Con más de 70, ¿qué? Látigo superior, porra de metal superior, arma, madre mía. Puedes hacer cosas súper épicas. Como bolsa de contrabando resistente. Nada mal. A cenar. Ay, por aquí. No, ¿por dónde? Yo sigo a la gente. Por aquí, sí, veo la flecha, veo la flecha. Y eso, si queréis hacemos algunos vídeos más del de Escapist 2. A ver qué os parece. Del prisionero, madafaka, ha vuelto. Vale. ¿Cómo aquí? Vale, yo iba a decir... Ay, Dios, ya se están matando por ahí. Pero, tío, lo del minimapa me flipa. ¿Puedo moverlo? Sí. ¿Qué es esto, tío? No, ya, pero ¿qué es? Favor. ¡Ah, vale! Esto es para la misión. ¡Te lo marcan! ¡Qué bueno! Vale, luego por aquí creo que era... No puedo, ¿verdad? Sí, esto es un detector de metal, creo. Pero claro, es que no quiero salir por aquí. No hay otra forma... Ah, por aquí. ¡Ay! ¿Qué pasa? Ah, descanso.
Interesante. Vamos a hacer lo de la misión ya que estamos. No quería pegarles, pero no pude hacer nada para evitarlo. Vale. Me mola mucho, tío. Y es que se ve tan bien. Se ve tan bien. Es increíble, tío. Pilla eso. Revista. Vale. Yo me encargo de que no lo tengas. Por aquí, revista. Perfecto. Favor completado. Fácil, ¿no? ¿Se seguirá guardando la partida como antes? ¿O...? ¿Antes se guardaba la partida? No sé. Vale, con el control hablo esto, tío. Es que tengo que hacerme un poco los controles, ¿vale? Ay, puedo caminar. ¿The fuck? No sabía que podía hacer un ataque cargado. Madre mía, me voy a quedar solísimo. A puñetazos. Estaba pensando en pegarle, pero va. ¿Para qué? Yo quería hablar contigo, realmente. Destornillador, tío. Tenéis cosas súper guays. Un gancho. Puedo regalarle cositas. Incluido dinero. Atención, tal. A 91 es la opinión. Tiene una taza como arma. Muy bien. No sé, nadie qué. No puedo decirle nada. ¡Ole! ¿Me sube? No. ¿Esto para qué es? ¡Mola, pero! ¡Ole! Pero no sé para qué. En fin, pues vamos a estudiar, yo qué sé. Mismo. Para aprender a hacer más recetas. Más armas y más cositas. Soy una máquina de matar. Vale, 40, hemos llegado, bien. Ya podemos hacer las cositas de 40, se supone. Vale, no objeto de personalización, the fuck. Dime que se puede online, porque si se puede online me voy a pegar unas risas. Pegándole patadas a todo el mundo. Sería la risa, tío, por favor, dime que se puede. Vale, vale, estudia. Más. ¿Llegaré a 50? No, no. A 50 no creo, o sí. Pues sí, ole. Vale. Mira, mira, mira. Yo te sigo el ritmo. ¡Ole! Hay perros, tío, en serio. Hay perros. Pero están encerrados aquí. El problema es que si salgo por aquí igual vienen. Pero igual estas puertas están abiertas, ¿no? ¿Cómo me mola el mapa, tío? Vale, ya está, por favor. Vamos a ver, supongo que haremos un poco el monger hasta dormir y lo dejaremos ahí. Es que este tiene una taza. Una lata de pintura. Vale. Cotillea, cotillea. ¡Ay, Dios, que viene policía! Perdón, perdón. Me voy. No me ha dicho nada. ¿Tiene este una lima de estas? No quiero liarla. Voy a guardar esto aquí. No quiero liarla, tío. Vamos a dormir, porque antes al menos se guardaba la partida cuando dormías. Pues ahora no lo tengo claro. Pero vamos, que paso de liarla. ¿Por aquí hay algo? Ah, no, es un pasillo y ya está. No, ahí tiene que haber algo. Pase de lista. Vale. ¿Dónde es? No. Como se ponga a correr y pega un puñetazo, la lío. Vale, estamos aquí. Uno con un mocho en la mano, el otro con una lata de pintura y no, nadie le dice nada. Yo no sé. Joder, cómo mola esta cárcel. Cada uno hace lo que quiere. Veamos, ¿qué nos dicen? Os lo vamos a poner fácil. Aún estamos discutiendo lo del jacuzzi. Yo quiero un jacuzzi en mi celda, porfa. Tengo más comentarios elogiosos. Los que tienes a los que vamos a registrar son... Bueno, porque con esto también se la puedes liar, ¿eh? Jacksepticeye. ¿En serio? Y Jay. Jacksepticeye tiene...
Eso es un youtuber, claro. Le han hecho un personaje. Ya podría, molaría un montón que hubiera uno que se fuera a Heldon, tío. No, no lo hay, claro, pero molaría, estaría guay. Pero en fin, vamos a dormir. Y ahora que se guarda, exacto, se guarda cuando duerme, sí. En fin, vamos a dejarlo por aquí, espero que os esté gustando. Decidme a ver si queréis algún vídeo más. Gracias, Ana, favorito, es un montón. Esto ha sido todo ya, hasta otra. ¡Chao! ¡Hola, soy Paquichu! Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo. Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Heldon suba algo. Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Heldon. Espero que te haya gustado el vídeo. ¡Hasta otra! ¿Heldon? ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!